toda la familia de Dios alrededor del mundo que tiene la esperanza en el reino de los cielos mucho gusto. Yo soy el instructor Sun Min Li de la tribu de Bartolomé de Shincheonji Iglesia de Jesús y seré el presentador de hoy. Les doy la bienvenida a todos los que están participando en este seminario en línea de Shinchenji, la evidencia de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Actualmente, este seminario está siendo traducido en diferentes idiomas y de diferentes países alrededor del mundo están sintonizados en este mismo tiempo. Viendo los seminarios que se han hecho hasta ahora, pastores de diferentes partes del mundo nos están enviando mensajes cálidos de apoyo y agradecimiento. Le agradezco a cada persona que está viendo y espero que hoy, en este tiempo, también reciban gran gracia y percepción por medio de la palabra. Entonces, antes de comenzar el seminario, estaremos ofreciendo una oración a nuestro Padre Dios. Padre Dios, quien es el origen de la vida y bendición y quien abunda en amor y gracia, a usted, quien es santo, le queremos agradecer por permitirnos este día tan preciado. Las profecías de Apocalipsis, el nuevo pacto que estableció con la sangre de Jesús hace dos mil años, se están cumpliendo hoy. Y en este tiempo, cuando aparece la realidad del cumplimiento por medio del pastor preciado que usted ha enviado de acuerdo a las promesas del Nuevo Testamento, ha testificado las palabras de Apocalipsis y ha abierto nuestros ojos y oídos para poder ver y oír la realidad, para así poder percibir la voluntad de Dios. Y por eso le queremos sinceramente agradecer y dar toda la gloria a usted. Hoy especialmente, por medio de la evidencia de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios ha guiado a varios pastores y a muchas almas. Le pedimos que selle la palabra en los corazones de cada uno y Padre Dios, le pido que abra completamente sus corazones para que puedan escuchar la palabra de Dios, puedan percibir ver y oír para que de esa manera le den toda la gloria a usted y que en este preciado tiempo de bendición se lleven la esperanza y vida. Le pedimos que desde el comienzo hasta el fin esté junto con nosotros y que por medio de la palabra sea un tiempo preciado, lleno de bendición, en el cual podamos regresarle toda la gloria a usted. Todo esto oramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. La evidencia de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, a continuación de Apocalipsis 12 que aprendimos la vez pasada, hoy estaremos aprendiendo acerca de Apocalipsis 13. En este tiempo recibiremos al líder de la tribu de Bartolomé, Chong Nyol Kwak, quien testificará la palabra hoy. A los pastores y estudiantes de seminario de todo el mundo, quienes anhelan el reino de los cielos y la vida eterna, es un gusto de conocerlos. Sinceramente les agradezco por venir al seminario de Apocalipsis de Shincheonji. Yo soy el líder de la tribu Kwak yong que fue escogido por el nombre del discípulo de Jesús Bartolomé. El día de hoy, continuando desde la última vez, les estaré testificando el contenido de Apocalipsis capítulo 13. El tema de Apocalipsis capítulo 13 que estaremos viendo hoy es el pueblo escogido que recibió la marca de la bestia y ha traicionado. En Apocalipsis capítulo 13 sale... Lo que todos los creyentes tienen mayor curiosidad en la Biblia, el 666. ¿Cómo es que ustedes conocen acerca del 666? Hoy, por medio de la palabra, les estaré dando a conocer su realidad, por lo que les pido que puedan escuchar con atención. Primero, esto es el resumen del capítulo de referencia. El capítulo de referencia que estaremos viendo el día de hoy, fue escrito por apóstol Juan aproximadamente dos mil años atrás. Lo había visto a través de una visión. Cuando esta palabra se cumple, no es que aparece tal cual está escrito, pero lo que aparece es la realidad y su cumplimiento. Esto es que aquel que lo prometió viene y lo cumple. Dios, quien le profetizó a Abraham, vino a Moisés y lo cumplió. Dios, quien prometió por medio de los profetas del Antiguo Testamento, vino a Jesús y cumplió las profecías. De la misma manera, las profecías del Nuevo Testamento, el que lo cumple ahora es Jesús antes que apocalipsis se cumpliese estaba escrito en un misterio en un misterio que nadie lo podía entenderlo pero cuando se cumple porque aparece una realidad y el cumplimiento no pueden mentir por eso en este momento se les testificará las profecías del apocalipsis y su cumplimiento y su realidad Jesús ha dicho que los que entran al cielo son los que guardan las palabras de Apocalipsis sin añadirla. Por lo tanto, me gustaría que todos los pastores de las iglesias escuchen estas palabras atentamente, entiendan y perciban para poder enseñar a su congregación. Por eso, me gustaría que todos nosotros Vayamos al cielo sin añadir ni quitar el libro de Apocalipsis, entendiéndolo completamente. También, en lugar del evento de Apocalipsis, capítulo 13, verso 6, es el tabernáculo del cielo. Esa realidad es el cielo, que es el templo de tabernáculo. Que es el templo tabernáculo que ha traicionado. Y se le dice que este lugar es el cielo porque en donde trabajaron las siete estrellas, los siete mensajeros de Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Si hay estrellas, se convierte en el cielo, ¿no es así? En Mateo capítulo 24, verso 29 y Apocalipsis capítulo 6, se dice que el sol, la luna y las estrellas oscurecen y caen del cielo. Es el mismo cielo del evento de Apocalipsis capítulo 13, el mismo templo del tabernáculo. Así que el tabernáculo de los siete candeleros de oro, donde Juan manda las cartas en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y el tabernáculo del cielo en Apocalipsis capítulo 13, en la misma ubicación. El contenido del evento es que del mar... Entra la bestia de siete cabezas y diez cuernos y hace guerra con los santos del tabernáculo. En esa guerra, la bestia pelea, pense y marca el 666. Este trabajo es el trabajo que de traición y destrucción, como en el segundo libro de capítulo 2, verso 1 hasta la 3. Después del trabajo de traición y destrucción, se construye la nación eterna de Dios y como fue prometido el trabajo de la salvación, me gustaría que compruebe la profecía y realidad de Apocalipsis capítulo 13 para que todos cumplan con el cielo y la esperanza. Entonces, ahora vamos a conocer la relación entre Apocalipsis capítulo 12 que aprendimos anteriormente y Apocalipsis capítulo 13 que aprenderemos hoy. Si vemos el orden de los números, Apocalipsis capítulo 12 es antes que Apocalipsis capítulo 13. Sin embargo, si leemos los eventos, podemos ver que no es así. Apocalipsis capítulo 13 sucede antes y Apocalipsis capítulo 12 sucede después. En Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sale del mar, o sea, la bestia... Con siete cabezas y diez cuernos, entra el tabernáculo del cielo. Esto es la primera ronda de la guerra en Apocalipsis. Y en Apocalipsis, capítulo 12, está la segunda ronda, ya que hay una guerra entre esta bestia, que es la organización del dragón, que recibió la autoridad para gobernar al haber peleado y vencido, y el hijo varón que nace, la mujer. Hemos visto por medio de Apocalipsis capítulo 12 que en esta segunda ronda la bestia es derrotada y echada del tabernáculo del cielo. Por lo tanto, teniendo en mente cómo antes de la segunda ronda de Apocalipsis 12 sucede la primera ronda de la guerra en Apocalipsis 13, estaremos viendo la palabra de hoy. Apocalipsis capítulo 13 y 14 son capítulos comparativos sin contrastes. El contenido es que en Apocalipsis 13, por recibir la marca de la bestia, resulta en el infierno, pero en Apocalipsis 14, al recibir el sello de Dios y de Jesús, entran al cielo. ¿Cuál será la razón por qué le damos la palabra comparando así cada capítulo? La razón es para que encuentren el cielo porque el resultado del cielo y del infierno se define según la marca del diablo y el sello de Dios. Conocer qué es el 666, la marca del diablo, es un problema muy importante para todas las personas de fe. Por lo tanto, les informaré con claridad qué es esta marca a través del contenido de Apocalipsis capítulo 13 que estaremos viendo hoy. Primero, este es el contenido principal de Apocalipsis 13. En Apocalipsis capítulo 13 se puede ver dividiéndose en dos partes. Primero, del verso 1 al 10 está el contenido de la bestia de siete cabezas y diez cuernos que sube del mar. Esta bestia sale del mar, o sea, del mundo, y entra al tabernáculo del cielo. Es el contenido que esta bestia recibe la autoridad del dragón, o sea, Satanás, y pelea contra los santos y los vence. Segundo, del verso 11 al 18 está el contenido de la bestia que sube de la tierra. Esta bestia de la tierra crea imágenes para la bestia que subió del mar y dice que mata a todos aquellos que no adoran a la imagen de esta bestia que subió del mar. También hace que los miembros reciban la marca de la bestia el 666 en sus frentes y manos derechas. Para conocer qué es la marca 666 de Satanás, primero tiene que conocer a las entidades que dan la marca del diablo, esta bestia de siete cabezas y diez cuernos y la bestia que subió de la tierra. De dónde es que aparecieron, a dónde es que entran y qué tipo de obras hacen. ¿No es así? Así es como vas a ver la entidad de la bestia y no recibir la marca que da esta bestia que es la marca del diablo. Compruebe que la realidad de marca de la vez a través del testimonio de Apocalipsis capítulo 13 de hoy y me gustaría que cumpla con la esperanza del cielo al recibir el sello de Jesús, no la marca del diablo. Entonces, estaremos leyendo todos juntos Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 hasta la 2. Apocalipsis, capítulo 13, verso 1 a la 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su poder su trono y grande autoridad. Amén. Así es. Si vemos en Apocalipsis 13, verso 1, del mar sube una bestia. ¿Qué será esta bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos? Aquí, cuando dice que vi, se refiere a Juan. Cuando Juan ve a la bestia que sube del mar, dice que es semejante a un leopardo, su boca como de león y sus pies como de oso. Más allá, tiene siete cabezas y diez cuernos. Este tipo de bestia es que sube del mar. Sin embargo, esta figura no es de una bestia del mar. En el mar viven los peces. ¿Cómo puede vivir esta entidad? Entonces, ¿será que Juan vio incorrectamente o lo registró incorrectamente? Juan ciertamente lo registró tal como Dios se lo ha mostrado, ¿no es así? Si vemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 2, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, debe ser correcto que registró lo que vio. La apariencia cuando Dios le mostró a Juan fue a través de parábolas. ¿Por qué lo mostró en parábolas? Porque no cualquiera puede conocer los secretos de este Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, también en Isaías capítulo 29, hay un libro sellado. En Ezequiel capítulo 2 y 3, al Hijo del Hombre se le muestra. Y da de comer el libro abierto. Jesús vino según estas profecías y testificó las palabras del libro abierto. También de los tiempos de Apocalipsis, hay un libro sellado en Apocalipsis capítulo 5 y en Apocalipsis capítulo 10 a Juan se le muestra y da de comer el librito abierto. Y luego en Apocalipsis capítulo 22, verso 8 y en el verso 16, dice que testifica a las iglesias lo que vio y oyó. Entonces, ¿cómo hay alguien que vio y oyó? Ahora podemos recibir no solamente las profecías, sino también el testimonio de la realidad. La bestia que sale del mar es un pastor falso que sale del mundo. Jesús dice en Mateo capítulo 24, verso 15, lo que el profeta Daniel habló, que en el lugar santo la abominación desoladora sube y el que lo lee entienda. En Mateo capítulo 25 podemos saber que se refiere a los tiempos finales. Es una profecía. Y dice... El, lo que Daniel habla, el que lo lee lo entienda, se refiere que aparece también en la segunda avenida. La bestia que sube de este mar es el pastor falso que sale del mundo. Ahora, Daniel al escribir, no lo entendía. Y cuando lo leímos en Daniel capítulo 12, él dice que aunque había visto la visión, no lo había percibido ni entendido. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Le dice Dios a Daniel que solo escriba y lo selle hasta los tiempos finales. Daniel, que lo había visto y escuchado directamente, esta palabra sellada, ¿cuándo es que uno lo va a poder entender? En el día prometido, en los tiempos finales, cuando aparece la realidad del cumplimiento de Apocalipsis, es cuando uno lo puede ahora entender y percibir. En Daniel capítulo 7, verso 7, podemos ver que Daniel ve una visión y dice que es como león, águila, oso y... Leopardo. En el verso 17 dice que este mar es el mundo y las bestias son los reyes. Por lo tanto, significa que son los pastores que se levantan del mundo. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9, habla sobre el real sacerdocio que se refiere a los pastores. En Apocalipsis, capítulo 17, verso 15, las aguas que la ramera se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así como a un conjunto de personas se le dice que son la muchedumbre, a toda la congregación que está debajo de la ramera se le dice que es la reunión del mundo, el mar y a los pastores que gobiernan al mundo de la religión se le compara a una parábola de la bestia. Pero por qué será que se le compara a los pastores como una bestia? La razón es porque un animal no puede ni testificar ni entender la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 30, verso 2 a la 3 dice que ciertamente más rudo es que ninguno no tiene el entendimiento de hombre, ni aprendí sabiduría, ni conoce la ciencia del santo. Por eso, un animal no entiende la palabra de Dios que se refiere a un pastor falso. Este animal es expresado como un animal salvaje porque dice que es como un león o leopardo se usa esta parábola porque destruye a los santos que son expresados como las ovejas. Entonces, ¿a qué se refiere la cabeza y los cuernos que están en esta bestia? Muchos dicen que es el gobierno, organizaciones de este mundo o los representantes de un colegio. Y se le puede decir que la parábola de la cabeza se refiere a un representante de la iglesia. Esta es la razón que las siete cabezas, como dicen en Apocalipsis capítulo 17, verso 9 a la 10, los siete reyes son siete pastores. Cuando se habla sobre muchas aguas en Apocalipsis capítulo 17, verso 15, se refiere a la congregación de las iglesias y los quienes gobiernan son los pastores. Los cuernos que están en la cabeza se usan como un instrumento para pelear. La parábola de los cuernos significa los, a las personas con poder y autoridad quienes pelean en vez de los pastores. Estos cuernos en Apocalipsis capítulo 17, verso 12 son diez reyes, pero no tienen reino todavía. Sin embargo, tienen poder y autoridad como reyes. Cuando se habla sobre la cabeza, cuerno, se refiere a los quienes pertenecen a los destructores, quienes son los siete pastores y los diez gobernantes. ¿A qué se refiere cuando el dragón le da el trono poder a la bestia? Cuando miramos en Apocalipsis capítulo 20, verso 2, dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Así que el dragón es el espíritu maligno y se refiere al diablo. El diablo le da poder y autoridad a la bestia, quienes son los pastores falsos. Si ha recibido el trono, se refiere que el espíritu maligno está junto. Y cuando dice que ha recibido la autoridad, se refiere a que está transmitiendo la palabra y las acciones de Satanás. Así que el pastor como la bestia que sale del mar, no es el verdadero pastor, sino que un pastor falso que no es el mensajero de Dios, sino que de Satanás. Así como el espíritu maligno usa a una persona como su trono, Dios y Jesús también usa a una persona como el trono. Cuando miramos Apocalipsis capítulo 3, verso 21, dice que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Debemos de discernir el trono que el vencedor y la bestia se sientan. Entonces, continuando, estaremos leyendo Apocalipsis capítulo 13, verso 3 a la 5. Apocalipsis capítulo 13, verso 3 a la 5. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Amén. Uno de los siete cabezas dice que tiene una herida mortal, pero fue sanada. ¿A qué se refiere esta herida? Hay una realidad y un cumplimiento, pero se los estaré ahora eh, nombrándolos diferentemente. En ese entonces estaba el señor Kim y el señor Tierra que tenían ahora una pelea en ese centro de educación de la administración. Y el señor de la tierra tenía ahora un dolor en su corazón y que quería dejar ahora ese deber otorgado que tenía en el centro de educación de la administración, que ahora una herida por el poder y autoridad de su corazón. Ahora, esta herida dice ahora que fue sanada, que ahora otra vez este señor de la tierra quería ahora tener ese poder y autoridad y ahora como ya lo obtuvo, se siente mejor. Por eso se le fue sanada y se le ha dado ahora el deber como una de las cabezas para que haga el trabajo de la destrucción y toda esta tierra ahora que lo que hace, gobierna están debajo ahora de este gobierno de la destrucción y tienen ahora pastores falsos y daban servicio ahora a ese dragón. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, verso 5, podemos ver que ahora esta bestia tiene poder y autoridad para gobernar por 42 meses. ¿Este poder y autoridad a qué se está refiriendo? En Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Podemos ver por 42 veces están ahora gobernando por 42 veces que le da poder y autoridad para gobernar y testificar. Y podemos ver en el Nuevo Testamento que es el tiempo ahora de la destrucción. Ahora, cuando miramos en el cumplimiento en el año 1980, desde septiembre hasta 1984, marzo, es ese tiempo de cumplimiento. En el Antiguo Testamento también está prometido el tiempo de la destrucción. Y cuando miramos en Jeremías capítulo 25, verso 9 hasta la 11, podemos ver que Judá y Jerusalén estarán ahora debajo eh, por la Babilonia por 70 años. Y en Daniel capítulo 9, verso 2, podemos ver que también la desolación de Jerusalén sería en 70 años. Así que en la segunda vida también está el tiempo de la destrucción, que en Mateo capítulo 24, verso 15, que en el lugar santo la desolación desoladora ahora sube. Desde el verso 21 hasta la 22, los tiempos de la destrucción se le dice que se le han acortado. En el Antiguo Testamento era 70 años, pero en la segunda venida podemos ver que a través de Apocalipsis son 42 meses, que son tres años y medio. Y la razón que se han acortado esos días es para qué? para los que son seleccionados para que obtengan la salvación en carne. Así que hoy en día, en los tiempos de la segunda venida, no solamente es en espíritu, pero también está prometido la salvación en carne. Así que. Cuando se terminan los 42 meses de la destrucción, en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, están los hermanos y el hijo que en el tabernáculo la organización del dragón ahora son echados, que la salvación es que. Aparece. Y estaremos ahora leyendo Apocalipsis, capítulo 13, versos 6 hasta la 10. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemiar de su nombre y de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Aquí podemos ver que esta bestia está haciendo una guerra con los santos del tabernáculo. ¿Y dónde es esa ubicación y cuál es ese resultado? Lo estaremos viendo. Ahora. El evento que está sucediendo, la ubicación es el cielo y el cielo podemos ver es donde está el sol, una y estrellas, como dice en Apocalipsis capítulo 1, 2, 3, donde están los siete estrellas, los siete mensajeros. Ahora, cuando pensamos en el cielo, pensamos en el cielo físico. Sin embargo, en Génesis capítulo 37, desde el verso 9 hasta la 11. La familia de Jacob se expresa como Sol, Luna y Estrellas. El cielo donde está Sol, Luna y Estrellas se está expresando como Israel. Así que, cielo es el tabernáculo del cielo, que son los siete candeleros de oro, el tabernáculo de siete candeleros de oro que se está refiriendo a las estrellas espirituales. Esta profecía, cuando se cumple esa realidad, en la actualidad podemos ver que no habían puesto ahora un cartel que dice que es la iglesia de esto y lo otro, pero pusieron el nombre el templo tabernáculo. Al, buscar, al escuchar este nombre, usted puede pensar que raro. Sin embargo, el nombre que es el templo tabernáculo no es hecho solo por el hombre, sino que Dios es el testimonio que Dios se lo había dicho, que es de acuerdo a las escrituras. Ahora la bestia está haciendo una batalla con los santos y podemos ver que ahora la bestia vence. ¿Y cuál ahora era el instrumento que habían ahora usado? ¿Era mentiras? poder y autoridad. Esta mentira no es una mentira, solo una mentira que la gente dice, pero cuando miramos en Proverbios capítulo 30, verso 6, dice, no añada sus palabras para que no te reprenda y sellas hallado, mentiroso. En la primera venida, los fariseos y los saduceos, con su poder y autoridad y las falsas verdades, habían perseguido a Jesús diciendo que es una secta. De la misma manera, hoy en día, la vez que ha subido al cielo el tabernáculo, los pastores falsos, las mentiras que ellos tenían, las falsas verdades y poder y autoridad que ellos tienen, persiguen ahora ese cielo, ese templo de tabernáculo y en esa guerra que hacen, vencen a los pastores y a la congregación. Entonces podemos ver a todo pueblo, muchedumbre, nación, lengua. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 10. Se le dice que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ellos, incluyendo a los santos del templo tabernáculo que habían traicionado, ¿por qué se le dice que hay que ahora testificarle otra vez esta palabra abierta? Como dice en Apocalipsis capítulo 13. La ubicación donde está la bestia con siete cabezas y diez cuernos. Y como dice en Apocalipsis capítulo 17, verso 18, es el pueblo que está en cautiverio sobre la Babilonia. Y cuando miramos en Apocalipsis capítulo 18, verso 4 y en Apocalipsis capítulo 17, verso 14, se le está diciendo que salí de ella pueblo mío. Y para que no seamos partícipes de sus pecados. Entonces, ¿cuál será el resultado de las personas ahora que, que están debajo del gobierno de la bestia? Es ahora el lago de azufre. En Apocalipsis capítulo 14, verso 9 a la 10, si alguno adora a la bestia y a su imagen dice que recibe. Ahora el fuego y el azufre delante de todos ellos. Entonces se refiere que es el infierno. En este mundo podemos ver que hay muchos creyentes. Sin embargo, si dice que todas las personas que están acá están ahora debajo y adorando a la vez y a la imagen, es un grande problema, ¿no es así? Y cuando miramos en Apocalipsis capítulo 18 verso 3 que todas las naciones han fornicado. Y cuando miramos en Mateo capítulo 24, verso 3, habla acerca de la segunda venida, que es el fin del siglo. Se está refiriendo a que es el fin del mundo. No se refiere en este mundo literalmente que se termina, sino que se refiere que hay un fin, un término del mundo de la religión. Cuando miramos en la primera venida, en Mateo capítulo 4, verso 8 a la 9, que lo que hace ahora Satanás, le muestra ahora el diablo, le muestra todo este mundo y le dice que es suyo. Ahora hay mucha gente que dice que tienen té. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener fe? En la palabra de promesa y del cumplimiento. Antes de ahora que se cumpla, uno dice que puede tener fe, pero cuando aparezca el cumplimiento, uno tiene que tener fe en esa realidad y en ese cumplimiento. Y a eso se le dice que tiene una fe completa y tiene la palabra de. Paciencia y fe. Acá está la fe y la paciencia de los santos. Cuando aparece ahora ese tabernáculo y no son partes de esta bestia y no adoran ahora la bestia y a esa imagen, se le dice que tienen fe y el que no van a ser destruidos a través de la bestia del mar. Entonces, tenemos que percibir bien el libro de Apocalipsis para ser todos que tengamos fe ahora estaremos ahora leyendo Apocalipsis capítulo 13 verso 11 hasta la 15 Apocalipsis capítulo 13 verso 11 hasta la 15 después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuerdos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ellos y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese de matar a todos los que no la adorasen. Amén. Entonces, ¿a qué se está refiriendo a la bestia que sale ahora de la tierra? En el verso 11 dice que vio otra bestia que sube de la tierra. Ahora podemos ver que el vencedor, podemos ver que había visto directamente esta bestia que sube de la tierra. ¿A qué se está refiriendo? Para conocer la marca de la bestia 666, debemos de saber esta bestia de la tierra. ¿Por qué? Porque esta bestia de la tierra, que lo que hace marca ese 666, el cumplimiento podemos ver ahora, que es ahora el señor de la serpiente y era parte del Tabernáculo de Siete Candeleros de Oro. Y era la carne que fue uno con los destructores. En Apocalipsis capítulo 2, verso 6, se expresa como Nicolaitas. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 14, se expresa como Balak. Y en Apocalipsis capítulo 8, verso 11, se expresa como el Ajenjo. Esa realidad podemos ver que era alguien... Del templo tabernáculo y la bestia que sale ahora del mar y de la tierra, ¿cuál es ahora esa diferencia? Así como lo dice, la bestia del mar es alguien que ha salido ahora del mundo, y la bestia de la tierra se refiere que es alguien del tabernáculo. Ambos son bestias. Y lo que tiene ahora en similitud es que son destructores y la diferencia es la bestia del bar es alguien del mundo y de la tierra se refiere que era alguien del tabernáculo. Así que en Apocalipsis capítulo 2 y 3 podemos ver que habla de Balaam y Balak que la bestia de la tierra y del mar son uno para hacer el trabajo de la destrucción. Entonces, ¿qué trabajo hace ahora esta bestia de la tierra? Esta bestia de la tierra dice que habla como dragón y tiene ahora el mismo poder del primer animal, que se está refiriendo al animal, a la bestia del mar que ha recibido el poder y autoridad del dragón. Y ahora, ¿qué hacen? Hacen, adoran. ¿Por qué los hacen adorar? Adoran ahora a la bestia del mar pensando que es un pastor verdadero. Y podemos ver que sale ahora fuego del cielo. Entonces, ¿será que lo tenemos que verlo esto literalmente, que es un fuego físico? El libro de Apocalipsis podemos ver que está escrito en parábolas, es figurado. La bestia de la tierra, si hace que salga fuego, se está refiriendo que en el templo tabernáculo a la congregación... ¿Qué es lo que le da? Palabras falsas. En Jeremías capítulo 5, verso 14, podemos ver que la palabra de Dios dice que es como fuego. Y también podemos ver que Jesús, dice en Lucas capítulo 12, verso 49, dice que vino a echar fuego en la tierra. Entonces, ¿en la boca de Jesús será que salió fuego literal? No, nos está refiriendo a eso. En la boca de Jesús podemos ver que ha salido la palabra de verdad. Y lo opuesto podemos ver. El fuego que sale de la bestia, que se refiere las palabras que salen de la boca de los falsos pastores, son las doctrinas falsas. En Apocalipsis capítulo 9, verso 17, están ahora los caballos y los jinetes, ahora de Satanás, y podemos ver... Que salen ahora fuego, humo y azufre de la boca, y podemos ver que un tercio de las personas mueren. Ahora, este fuego no es un fuego físico ni la muerte física. Se está refiriendo con las doctrinas falsas y mueren que el espíritu de los santos. Y lo opuesto, en Apocalipsis, capítulo 11, verso 5, podemos ver que. En la boca de los dos testigos devoran a sus enemigos, sale fuego de la boca y devoran a sus enemigos. Que se refiere a este fuego espiritual con la palabra de verdad. Y las palabras que salen de la bestia de la tierra son doctrinas falsas y qué hacen... Mata a los espíritus de los santos del templo del tabernáculo. Ahora, ¿a qué se está refiriendo ahora a los ídolos? Ídolos podemos ver que son los pastores falsos que los destructores habían puesto. En Apocalipsis capítulo 2 podemos ver que han comido las cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, la ubicación de... Apocalipsis capítulo 2 y 3 y capítulo 13 en la misma ubicación. Y en, Apocal y en, perdón, en Daniel capítulo 3 podemos ver que todos que fueron ahora eh, comidos y estar debajo ahora de los ídolos fueron muertos. Y en Daniel capítulo 3... Podemos ver que el rey de la Babilonia ponen ahora a los ídolos en la misma situación. Ahora, las profecías que están en las escrituras, ¿a qué se está refiriendo a la parábola de los ídolos? En Habacuc capítulo 2, verso 18, podemos ver que la imagen son ahora a los pastores a los que enseñan mentira. Ahora pensamos que son ídolos físicos, pero no se está refiriendo a eso. Los ídolos físicos no le pueden dar bendición a las personas, ni pueden ahora dar bendición o maldición a las personas. Solo es una estatua. Pero a lo que se está refiriendo acá, se está refiriendo a los pastores falsos. Hoy en día... Esto se ha cumplido. Y en el cumplimiento es los evangelistas del Templo Tabernáculo, que son los 17 evangelistas que se habían puesto como ídolos. Ahora, los pastores que eran como animales que habían entrado al Templo Tabernáculo nunca habían ahora graduado a una escuela teológica y fueron solo ungidos 17 de ellos, solo por un ungimiento. Las personas que nunca fueron graduadas de una escuela de teología y son convertidos en pastores. Entonces, ¿cuál es el punto de tener escuelas de teologías? Así que a través de este evento, los destructores podemos ver que fueron más corruptos que las personas de este mundo. Así que originalmente ellos eran solo evangelistas del templo tabernáculo, pero ahora fueron uno con los destructores para matar ahora a los espíritus de los santos del templo tabernáculo. Así que a las personas que no adorasen a los ídolos que fueron ahora muertos, si uno no sigue a esos pastores falsos, todos ahora fueron eliminados y fueron echados y sacados. Entonces. Estaremos ahora viendo la marca de la bestia 666. Estaremos ahora leyendo Apocalipsis capítulo 13, verso 16 hasta la 18. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 hasta la 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amén. Ahora, muchos que están curiosos acerca de la Biblia, que es el 666, el contenido, por fin podemos ver que a través de Apocalipsis, capítulo 13, verso 16 hasta la 18, aparece. Este 666, entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿Verdaderamente lo que en este mundo dice que es el código de barras? En este momento estaremos viendo el verdadero significado del 666 y ese cumplimiento y esa realidad se le estará testificando claramente. Esta marca de los 666, de primero tenemos que entender a qué se está refiriendo la marca y el sello. Tiene el mismo significado. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 13 y 14, sello y marca, está ese contenido. Uno es del diablo y el otro es de Dios y de Jesús. El sello. En Apocalipsis capítulo 13 podemos ver que al recibir la marca del diablo van al infierno y en Apocalipsis capítulo 14 podemos ver los quienes reciben el sello de Dios y de Jesús está el contenido que irán al reino de los cielos el número de la bestia 666 se expresa también como la marca de la bestia se está refiriendo es la doctrina la doctrina y la enseñanza de los pastores falsos que son como la bestia animal. Ahora podemos ver en 1 y Timoteo, capítulo 4, verso 1 a la 2, se está hablando que han sido cauterizada la conciencia por la hipocresía y por la mentira. Y lo opuesto podemos ver en Juan capítulo 3, verso 31 a la 34. Los quienes reciben el testimonio de Jesús se dice que han sido certificados, que han sido sellados. Entonces, si están sellados, se refiere a que reconocen la palabra de Dios y aceptan las palabras de Jesús. Pero cuando miramos, en Apocalipsis capítulo 13 fue con el nombre de la bestia. En Juan capítulo 1, verso 1, podemos ver que el nombre de Dios es la palabra de Dios. Y el nombre de la bestia, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la doctrina y las enseñanzas de la bestia. Entonces, ¿en dónde es que han recibido ahora esa marca? En la frente, ¿no es así? Esto también, cuando miramos en el cumplimiento y esa realidad, cómo es que esa profecía se cumplió, es lo que nosotros podemos entender. Aparecen los 17 personas evangelistas del Templo Tabernáculo. ¿En dónde es que habían recibido ese ungimiento? En la cabeza, ¿no es así? Además, ¿en dónde fueron ahora marcados? Fue en la mano. No izquierda, pero la mano derecha. Esto también podemos ver que toda la congregación del Templo Tabernáculo habían ahora levantado la mano derecha diciendo que iban a reconocer y recibir ahora esas palabras y esas doctrinas. Eso es el cumplimiento. Al reconocer y aceptar esa doctrina, se cumplió esa realidad. Entonces... Si dice que no los van a dejar a comprar ni vender, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo que no puede ni siquiera testificar ni escuchar. En Mateo capítulo 13, verso 45 hasta la 46, podemos ver, al testificar la palabra, se le dice que es un mercader que busca buenas perlas. Y en Mateo capítulo 25, verso 16, también se expresa como la parábola de los talentos, el que gana y vende y hace los negocios. Entonces, el que no tiene ahora esa marca, no pueden ahora hacer ni vender ni comprar. El que no reconoce, no puede testificar ni escuchar la palabra, y a eso es lo que se está refiriendo. Lo que está curioso del 666 también se expresa como el nombre de la bestia. Entonces, podemos ver el nombre de la bestia, el 666. Se está refiriendo ahora a través del pastor falso, las falsas verdades, así como del Antiguo Testamento con los tiempos de Salomón. En Segundo Libro de Crónicas, capítulo 9, verso 13, aparece ahora el peso de oro que tenía Salomón, que era 666 talentos de oro. Entonces Salomón, ¿qué es lo que 10, él había 10, hecho? 10, 11, Podemos ver en el primer libro de Crónicas, era alguien que tenía ahora esos talentos de oro y tenía ahora a dioses ajenos y completamente el la nación de Israel se había convertido a la nación de Satanás. En Apocalipsis capítulo 13, la bestia de la tierra, al recibir la, el poder y la autoridad de la bestia del mar, destruyen ahora al pueblo de Israel. ¿Y cómo es que lo destruyen? A través de los impuestos de los gentiles, habían recibido la doctrina de los gentiles. Y había puesto ahora los ídolos a las imágenes que eran los evangelistas del Templo Tabernáculo y los usó a ellos para protegerse a uno mismo. Y a la misma vez, la congregación del Templo Tabernáculo habían comido esa comida sacrificada de los ídolos y habían estado debajo de esas imágenes. Es similar a los tiempos de Salomón. Y lo podemos ver, ese cumplimiento, en Apocalipsis capítulo 13, que es muy similar como capítulo 9, desde el verso 15, que fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres todo esto podemos ver que en el año 1981 en septiembre 20 a las 14 horas se cumplió a través del ungimiento de los pastores entonces si uno no sabe la marca de la bestia y cuál será ahora el resultado de ellos el resultado de estar recibiendo la marca de la bestia, Podemos ver ahora que es el infierno, el lago de azufre, y el que no lo recibe, reciben ahora y participan en la primera resurrección. Y podemos ver en Apocalipsis capítulo 14, verso 9 hasta la 11. Va, van a ser atormentados eternamente pero los quienes no reciben ahora esa marca de la bestia podemos ver en apocalipsis capítulo 20 verso 4 a las 5 que participarán en la primera resurrección y reinarán con cristo mil años entonces nosotros qué entidad deberíamos de ser todo esto ahora, si lo hemos entendido y percibido, tenemos que ahora aceptar y percibir el libro de Apocalipsis, sellarlos en nuestros corazones para ser sellados por Dios, para poder alcanzar nuestra esperanza de reino en los cielos. Entonces, ahora sería la conclusión de Apocalipsis capítulo 13. Si somos ahora creyentes, que verdaderamente creemos en las profecías y el cumplimiento, podemos ver ahora al tabernáculo y la bestia que había tragado a ese templo tabernáculo y al que ha vencido esa bestia, quien es ahora el pastor prometido, a través de Apocalipsis capítulo 13, podemos ver que ha visto ahora ese cumplimiento y esa realidad, quien es el vencedor, el nuevo Juan. Y está testificándolo. Y podemos ver que en el año 1981, septiembre 20 a las 14 horas, es ahora el ungimiento de los pastores que estaban ahora eh, adorando a la bestia. Y ahí es cuando... La organización del dragón junto con la bestia con siete cabezas y diez cuernos estará escrito detalladamente en Apocalipsis capítulo 16, que van a ser ahora juzgados eternamente. Y en Apocalipsis capítulo 12 podemos ver que a través de la sangre de Cristo Jesús y la palabra de testimonio, uno vence ahora esa organización del dragón y a través del vencedor, la nación de Dios se establece y en esta ubicación. Desciende la nación de Dios para que podamos vivir eternamente. Hoy, que habíamos visto Apocalipsis capítulo 13, se ha cumplido en esta tierra, en la tierra de Ecuachón, y el que ha visto y escuchado todo esto, que es el pastor prometido, el vencedor de Shincheonji, que ha vencido y se ha establecido la nación de Dios, como dice en Apocalipsis capítulo 12. En Mateo capítulo 8, verso 11 hasta la 12, ¿por qué es que se sienten ahora en el reino de los cielos y los hijos del reino fueron echados? Podemos ver en Apocalipsis capítulo 13 de la misma manera los hijos del reino porque habían traicionado y eran uno ahora con los dioses ajenos y los que son cosechados del este al oeste como los trigos son nacidos con la semilla de Dios y son sellados con la palabra. Y establecen las doce tribus. Con el trabajo de la cosecha, y cuando son sellados, la nación de Dios que se establece acerca del monte de Sion, a través de la siguiente clase de Mateo, ah, perdón, de Apocalipsis 14, lo estaremos viendo. Sobre la segunda venida, no solo son señales, pero. Es el sonido de la trompeta que una era termina y una era nueva viene, que el primer cielo y la primera tierra se desaparece y aparece ahora el nuevo cielo y la nueva tierra. Como está escrito esta profecía, no hay que añadir ni quitarla, pero se cumple. ¿Y qué es lo que se desaparece? ¿Y qué es lo que se crea otra vez de nuevo? conocer y saber la palabra de promesa y tener fe es tener fe en Jesús Moisés y Jesús habían escuchado y testificado de acuerdo como Dios se lo había mostrado hoy en día también el líder de la asamblea Lee Man Hee como dice en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 como el mensajero de Jesús lo que había visto y escuchado de Jesús lo testifica todos los hermanos en este mundo, los pastores y los estudiantes de la escuela de teología que tenemos fe, en esta era que estamos viviendo, Jesús lo que ha prometido, todas las promesas se cumplen y es una bendición muy grande, ¿no es así? Así que todos nosotros, Dios quien es el origen de todo, seamos uno con Él. Paz y amor. Las enseñanzas de Jesús, como las personas que creemos en Jesús y todos los líderes religiosos, tenemos que ser uno. Al ser uno, las guerras también cesarán, también se cumplirá la paz mundial y también en el paraíso del reino de los cielos, eternamente podemos vivir. La libertad, paz y debajo del amor, donde no hay pecado ni ley, cumplamos el reino de los cielos. Somos uno. Somos uno. Muchas gracias. Entonces, estaremos terminando en una oración. Padre Dios, usted que es lleno de amor y misericordia y gracia, hoy en día a través del de seminario de Apocalipsis, hemos nosotros ahora escrudiñado Apocalipsis capítulo 3 y le agradecemos sinceramente por eso. Verdaderamente, por dos mil años, en la mano derecha de Dios que estaba sellada, Jesús abre, desata esos sellos y a través del pastor prometido nos está testificándonos claramente y le agradecemos sinceramente por ello. Verdaderamente, esta ley del nuevo pacto, queremos percibir este libro de Apocalipsis para que todos podamos alcanzar el reino de los cielos y la vida eterna. Le pido, Padre, que nos bendigas y que no haya ninguna alma que no tenga esa percepción, pero que... Tengamos los ojos y los oídos y el corazón para poder ver, escuchar y entender para que todas las personas en este mundo puedan ahora conocer la verdad y poder alcanzar el reino de los cielos y la vida eterna. Le agradecemos sinceramente y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000. Entonces aquí el cordero se refiere a Jesús. ¿Hacia dónde viene Jesús en el tiempo de la segunda venida? Hacia el monte de Sión, aquí. La ubicación que conecta a Jesús y los 144.000 y donde se encuentran es el Monte de Sion. ¿Será que solamente estos 144.000 tienen que ir al cielo en donde están Dios y Jesús? A todos los pastores que están escuchando estas palabras, primero tiene que percibir la palabra y si testifica esa palabra de verdad a sus miembros y permite que sean cosechados, entonces se volverán los mejores pastores que verdaderamente son reconocidos frente a Dios. ¿Recibieron mucha gracia por medio de las palabras de hoy? Como vio en el video, este jueves el instructor Chongulli de la tribu de Pedro estará testificando acerca de Apocalipsis capítulo 14. Será la misma hora que hoy, las 10 de la mañana. Espero que pueda participar y que sea un tiempo en donde pueda percibir la valiosa voluntad de Dios y el reino de los cielos. A todos los que están aprendiendo la palabra de Apocalipsis por medio de este seminario. Ustedes están dando paso por paso hacia el reino de los cielos y están en este proceso juntos. Espero que este camino lo caminen juntos hasta el final. Y si aparte de las palabras que escuchó hoy, quiere saber más acerca de la doctrina de Shinchonji, la iglesia de Jesús, o si tiene preguntas, por favor contáctese a través de uno de los números telefónicos en pantalla. Le guiaremos amablemente y en detalle. Por último, estando agradecidos a Dios que nos permitió tener el tiempo de volvernos uno desde todo el mundo, le damos la gloria y estaremos concluyendo este tiempo con el Padre nuestro. Oremos juntos, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Con esto estaremos concluyendo el seminario en línea de Shinchenji, la evidencia de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Les agradezco sinceramente a todos los que estuvieron con nosotros.